Nunca os fiéis del tiempo y sobre todo las predicciones, porque van posibilidades de lluvia, pero bueno, y nos hace un tiempo aquí un poco chunguillo, pero vamos. Vamos a visitar ahora Baeza con guía y todo, y ya luego por la tarde haremos Úbeda. Así que nada, os dejaré monumentos y tal, por si os interesa. Y no me pongas el paraguas ahí porque no se ve. Y esperemos que nos cambie un poco el tiempo, porque está todo súper nublado, mucha humedad. Bueno, ahí se ve el cielo, así que nada. Bueno, os dejo con los monumentos. Palacio lo construye como regalo de boda a aquella mujer que se quisiese casar con él. Destacar las dimensiones originales del palacio, desde la pequeña torre del medio hacia la catedral. ¿Vale? Este palacio, como he dicho, lo construye como regalo de boda a aquella mujer que se quisiese casar con él. No hay ninguna mujer que se quisiese casar con él, por lo que muere solo y sin descendencia. Bueno, llegamos hasta la Plaza de la Santa Cruz, y es que esta plaza nos llama muchísimo la atención por los dos edificios que alberga. En primer lugar, la Iglesia de la Santa Cruz, que es el edificio más importante de la plaza, aunque no lo parezca, y es el que lo preside. La Iglesia de la Santa Cruz es una de las seis iglesias fernandinas que, cuando llega al final del Tercero Santo a la ciudad de Baeza, decide realizar. De esas seis iglesias fernandinas solo se han conservado tres, pero la única en pie y con culto, la de la Santa Cruz. Y es que estas seis iglesias fernandinas son muy importantes, porque están realizadas todas en románico tardío. Estamos en un sitio muy chulo, ¿no? Hemos venido a un sitio aquí que se llama La Barbería, que si os fijáis, esto es una especie de aljibe y estamos súper a gustito. Estamos allá con las tapas. Comido aquí en La Barbería, habéis visto que vamos andando por abajo, ¿no? Habéis visto ya lo que hemos comido y tal. Bueno, hemos comido queso de cabra como al horno, ¿no? Y con tomate, rulo de cabra al horno, gratinado, y estaba, buf, de muerte. Y luego hemos visto también un lomo en orza, que es muy típico de aquí, de Jaén, también, bueno, de Almería, de Andalucía, y estaba buenísimo también, el lomo de orza con huevo. Y nada, lo bueno de aquí, que claro, que todas comen el postre una tarta de manzana de la eso. Abuela. Bueno, aquí ya se ve un poco, bueno, se ve la calidad que tenemos de comiendo postre. Uy, qué negro se ve esto, vida. Espérate, y bueno,
La verdad que el sitio os lo recomendamos porque es un sitio súper chulo, ha sido súper barato, nos han cobrado 33 euros, más luego los tintos de verano que te ponían su tapilla y tal, que aquí, bueno, aquí podéis cenar perfectamente por tomando tapas, se pueden cenar. Pero bueno, nosotros somos más pijillos, Más estamos por... hoy vamos por... a todo, no vamos a Alto. decir, no se puede decir taco, vamos a pajera Alto, abierta, como dicen alto. en Murcia, y que vamos, que está muy bien, la verdad, que os lo recomendamos. Así que Vamos nada, a monedero abierto. vamos a. Vamos a. A Vamos a ver. monedero abierto. Vamos a ver si hay un pasillo por ahí. Cena que vamos a tener. ¿Así de gratis? Sí, así de gratis. Sin permiso. Sin permiso. Pues nos hemos venido a cenar a Canela en Rama, que está aquí en Baeza, y ahora os contaremos a ver qué tal, a ver qué os parece. Hemos ido al Canela en Rama. Que ¿a ti qué te ha parecido? A mí me gustó. A mí me gustó más la barbería. Hombre, ayer, mil que veces. No hay color. No es muy caro, hemos comido por 25 euros y medio.
Lo que más me ha gustado ha sido la tosta de moroco con chistorra, que era tapa y tal. Aquí sí que te ponían las tapas, podías elegirlas, pero bueno, tampoco eran tapas muy grandes y demás. Así que nada, yo en ese sentido un poquitillo chof. El servicio súper bien, eso sí, las cosas como son. Y nada, ya vamos para el hotel, que hace un frío aquí que yo pela. Yo miro para abajo por eso, porque hace frío. Bueno, ya hemos visto todo lo que teníamos que ver en Úbeda y en Baeza, y ahora pues nada, nos iremos, ¿no? Porque íbamos a quedar que comer, pero al final yo creo que hace mal tiempo, hace mucha niebla, hay mucha humedad, hace frío, entonces igual vamos a comer por el camino. Haremos una vuelta para hacer las últimas compras de aceite, cosas típicas de aquí, ya está. Así que nada, nos despedimos. ¿Quieres decirles algo a los animales? No, no dicen, habla poco. No, no, la primera lengua el gato. O lo que no es el gato. Adiós.